Y en este memorándum están hablando, fíjate, en punto 29 están hablando, entre 1974, cuando salió el documento, y el año 2000, resultaría en 500 millones de personas menos. ¿Estáis viendo esto o no? ¿Vale? Y unos 3.000 millones menos hacia el año 2050. O sea, hace falta explicarles esto, esto es ya bastante claro. Si uno no entiende lo que se ve en esta hoja, complicado explicar lo que están pensando hacer con nosotros esa gente. Y entonces pensar que la gente, aún con toda esta información, no se entera de mucho. Te hablo de control de los medios, te hablo de control de la masa social, y este control tiene nombre, se llama cambio de paradigma de la sociedad moderna. Es decir, si empezamos conmigo, con Gregorio, con Eva, con algunos de vosotros que tenéis quizás más experiencia en estos temas, lo van a tener muy complicado cambiar este paradigma, porque yo sé más o menos quién soy. No todos los días, pero en casi. Aunque me pregunto muchas veces mirando al espejo, ¿tú quién eres? Lo que sí que es cierto, si podemos empezar por la generación joven, con los niños, podemos en una generación cambiar el mundo y hacerlo a nuestro antojo, y de hecho lo estamos viendo ahora mismo. Tenemos la generación, por lo menos en Europa, por lo menos en Estados Unidos, los jóvenes no son jóvenes, son unos animales. Se visten como animales, hablan como animales, huelen como animales, se rascan como animales. Entonces son animales. Entonces cuando llega el momento de votar y apoyar la Constitución, morir sea falta también por la Constitución, porque en este mundo, sobre todo si uno entiende el concepto de inmortalidad, hay veces donde hace falta morir por el bien común. Ellos jamás saldrán a la calle. Porque justo en este momento podrán un partido de Real Madrid-Barcelona en abierto, considerar un cuerpo de estudio de Janet Jackson, o... ¿me explico, no? Entonces, de esta forma los medios también te lavan el cerebro y te controlan. Vamos a volver a lo que estamos viendo antes. Entonces, a nivel de la economía, este desplome económico tiene tres elementos principales. Un elemento principal es el dinero de la droga, o la droga en sí. Dos es el oro. Y tercer elemento es dinero sucio que se lava a través de las principales entidades bancarias. Hablamos un poco de Afganistán para que entendáis un poquito mejor el concepto. La droga, para empezar, no se puede eliminarlo ni erradicarlo nunca. Es el elemento principal, es el lubricante de la economía mundial. Si alguien o los gobiernos deciden eliminar la droga, el mismo día se nos desplomaría el mundo entero. Entonces, si echamos una siesta o lavamos los dientes, al despertarnos, el mundo ya ha desaparecido. Porque la droga al año mueve 900.000 millones de dólares en dinero en efectivo. Estos son datos de Naciones Unidas. Los datos reales son mucho más. Pero bueno, acogemos a los datos de Naciones Unidas. Pero también si tenemos en cuenta el concepto de reserva fraccional, de dinero fraccional, ¿no? Es decir, yo voy al banco, pongo un dólar en mi cuenta bancaria, el banco puede prestar por factor de 6 a los terceros, ¿me explico, no? Así los bancos generan dinero. Yo pongo uno y tú con este uno puedes prestar 6, incluso hasta 50, depende del país. Entonces, si estamos hablando de 900.000 millones de dólares en efectivo, estamos hablando de 4.500 billones de dólares de la economía que se mueve y se lava a través de la economía mundial. ¿Cómo puedes legalizar la droga? ¿Cómo puedes eliminar la droga? Porque sin este dinero simplemente no hay economía. Y como buen ejemplo, en Afganistán, y en el año 1996, cuando los talibán se hicieron con el poder, su primer acto era cortar toda la cosecha de anabola, ¿no? De heroína. Y 8 meses más tarde, ¿qué es lo que pasó? Los tigres asiáticos, no sé si os acordáis, los tigres asiáticos caían uno tras otro, un efecto dominó. Y al mismo tiempo Wall Street se quedó sin dinero. ¿Por qué? Porque 8 meses es el tiempo que el dinero de la droga se tarda en convertirse en este flujo financiero que se lava a través de los mercados principales financieros. Hoy día tenemos OTAN, que controla el 97% del país. Y este año, bueno, esto es del 2007, pero bueno, da igual si estamos hablando del año 2007 o estamos hablando del año 2010. Tenemos la cosecha más grande de la historia. ¿Hay una relación entre estos dos hechos? ¿Me explico o no? ¿Es complicado de entenderlo o no es complicado de entenderlo? Entra el talibán, cortan la droga, se desploma en los mercados financieros. Entra OTAN, controla el país entero, tenemos la cosecha más grande. ¿Hay una relación entre estas dos cosas?
Incluso decimos, uno que se lleva bien con su cerebro lo entiende, lo que no se lleva bien con su cerebro obviamente no lo va a entender. Esto es de Russia Today. Soldados británicos en Afganistán están involucrados en narcotráfico. No me digas, no puede ser. Esto tiene que ser mentira. ¿Se lo acordáis de Banco de Varsovia? ¿De Banco de Varsovia? Esto es de Washington Times, un medio muy vinculado al Pentágono. En Estados Unidos, Eva, ayuda, ¿cómo se traduce eso? Estados Unidos se aleja. Gracias. Se aleja de la erradicación de la polas, ¿no? Dices, ¿por qué? Porque en el mundo tal y como está ahora mismo, si tú cortas la droga, se te desploma el mundo. Y aunque por un lado quieren hacer que se desplomara este mundo, tiene un problema muy gordo. Este desplome tiene que ser controlado. Pero básicamente lo que pasó, ¿os acordáis el día 6 de mayo, cuando las bolsas americanas se desplomaron 10% en 16 minutos? ¿Sí o no? Sí, y nos han dicho, bueno, mira, muy fácil, hay un chaval dando con su dedo índice A en vez de B la tecla y por eso pasó eso, ¿no? Pues, y la gente siendo, pues, más sucia, han dicho, ah, bueno, pues entonces estoy tranquilo. Es decir, supuestamente la economía mundial, ¿sabes? Depende del dedo índice de... ¿Qué es lo que está pasando? A partir de 1987, con el desplome de aquel año, el gobierno americano empezó a crear instrumentos financieros especulativos como derivados. Entonces, llevando a ahora, tenemos esta burbuja de derivados, que tenemos derivados haciendo de derivados, divididos, multiplicados por derivados, entonces tenemos una torre de 38.000 plantas que básicamente no tiene base, no está anclado en nada, está moviéndose. Y lo que pasó el día 6 de mayo de 2010 es simplemente unas cuantas piezas de esta torre se han caído y nadie puede predecirlo. Nadie sabía, todo el mundo sabía qué iba a pasar, pero nadie sabía cuándo. Entonces, una cosa es que tú tienes un rascacielos y lo quieres derrumbarlo de forma planificada. Otra cosa es que tienes un rascacielos de 200 plantas que se va así y tú no sabes dónde va a caer. Y esto es lo que está pasando ahora mismo, y por esto tú tienes las tropas americanas, tienes las tropas británicas, las tropas españolas en Afganistán. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Están protegiendo a los narcotraficantes, están no cortando la amapola, y están haciendo todo lo posible. Bueno, el mensaje básicamente es, si cortamos la droga, entonces los pobres granjeros no tienen nada de comer. Que es mentira, porque al final los talibán al año ganan 100.000 millones de dólares en droga que utilizan comprar armas y matar a los soldados americanos, canadienses y españoles en las tropas de OTAN. Me explico, ¿no? Me imagino que el presidente estadounidense también lo sabe. Si lo sé yo, también lo sabría él, digo yo. Este es el tema de la droga. Yendo un poquito más allá de este mundo paralelo de humo, espejos, concepto que resulta complicado para mucha gente entender, es si Rockefeller es un capitalista y si quiere destrozar el mundo, entonces él cómo gana dinero, ¿verdad? ¿Es sí o no? Lo que pasa, lo que tenéis que entender es, esa gente ya tiene todo el dinero del mundo entero, enterísimo. Lo que te han contado que Bill Gates y Warren Buffett son los hombres más ricos del mundo con sus miserables 30.000 millones, que son mozos de café. En el mundo real, este mundo paralelo. Mira, este es un extracto de una cuenta bancaria de la familia Krupp, y esto se ve ahí arriba, donde pone Clemente Santiago, segunda línea, se ve cuatro letras, K-U-P-P, ¿no? ¿Estás viendo, no? Bueno, la familia Krupp, los Krupp son industrialistas alemanes, empezaron en el siglo XIX vendiendo armas. Pero luego en los años 30 y 40 obviamente financiaron a Hitler, son las principales entidades que financiaron a Hitler y son principales entidades que después de la guerra evitaron el castigo porque básicamente trasladaron casi toda su riqueza tanto a Inglaterra como a Estados Unidos. Este es un extracto, uno, solo un extracto, de una cuenta bancaria de este señor. Hay en esta cuenta, si contamos los ceros, 112.000 billones de dólares. No estamos hablando de 30.000 millones que tiene el fortuna de Rockefeller. Estamos hablando de un extracto de una cuenta y en esta cuenta hay 112.000 millones. Yo tengo localizado personalmente, yo, 3.024 cuentas de este señor. Y si yo tengo localizado 3.024, me imagino tendría 300.000 o 500.000 o un millón de cuentas o lo que sea. Incluso si solo tiene 3.024.
multiplicándolo por 112 mil millones de dólares, tenemos una cantidad de dinero, y esto es un, tampoco es un tipo muy poderoso, mucho más poderoso que Rockefeller o Rothschild. ¿Conocéis a la familia Rothschild? Sí, sí. Mucha gente habla de Rothschild, supuestamente más poderosos. Estamos hablando de dinero a nivel histórico. Los Rockefeller tienen su fortuna desde hace 150 años. A los Rothschild desde hace 250 años. Pero las auténticas fortunas del mundo tienen estas fortunas millonarias. Por ejemplo, las fortunas más principales del mundo es una familia que se llama Frescobaldi, que es la raíz de todas las familias reales de Europa. Y esa gente, su riqueza se mide en miles de cuadrillones de dólares. Y no es un número que estoy inventando por impresionar. Todo lo contrario. Yo pasé 3 años investigando en la Biblioteca Nacional de Florencia y cogiendo los libros notariales del terreno que tienen esa gente a lo largo de los siglos 13, 14, 15, 16 y sumando y multiplicando, dices, o sea, son 180 mil cuadrillones de dólares, no está mal. ¿Sabes? Quiero decir que el hecho, otra vez volviendo a lo que decía antes, entender con ojo clínico un poquito mejor, cambiar este punto de vista. El hecho de que todo el mundo, aquí en el mundo entero, conoce el nombre de David Rockefeller, debería de convencer a todos que no es un hombre importante. Porque los hombres verdaderamente importantes a lo largo de la historia, sus nombres no se conocen. ¿Esto tiene lógica o no? Tiene lógica. Esto, uno de estos nombres es esta familia, que estamos viendo, la familia Krug. Otro elemento importantísimo en el negocio mundial, sobre todo el negocio oculto de la economía sumergida, es el negocio de oro. Nos han dicho, supuestamente, que desde el principio de los tiempos han sacado 140 mil toneladas métricas de oro, esto es supuestamente todo el oro que existe en el mundo. Y sobre este oro se decide básicamente el precio de oro. Si el mundo supiera que el oro no tiene ningún valor, como diamantes, sabéis que diamantes no tienen ningún valor, ¿verdad? Eso es una piedra como cualquiera, no tiene ningún valor. Es decir, lo que estáis viendo, el valor de diamantes es tal, simplemente porque hay una mafia que manipula los precios de los diamantes. Pero el diamante en sí tiene el mismo valor que la piedra que se encuentra en la calle. Lo mismo que el oro. Por ejemplo, el oro, en vez de los 140.000 toneladas métricas de oro, si supiera que en el mundo existe 1,5 millones de toneladas métricas de oro, ¿qué pasaría con el precio de oro? Se desplomaría, ¿verdad? Y con esto también se desplomaría el mundo. ¿Cómo sabemos que hay tanto oro en el mundo? Porque en la Segunda Guerra Mundial, y de esto hablo en mi nuevo libro, A Conspiración Octopus, que describo como novela porque hay tantas líneas de investigación mucho más peligrosas que todo lo que me dijeron mis amigos que ni se te ocurre hacerlo como un ensayo, te van a pagar. Entonces, el tema de oro, entre 1936 y 1943, los japoneses llevaban a cabo una operación súper secreta que se llamaba Lila Dorada. Básicamente expoliaron todo el oro del sudeste asiático. En 43, justo después de Stalingrado, se dieron cuenta los altos mandos, tanto alemanes como japoneses, que básicamente la guerra se ha acabado y es cuestión de tiempo hasta que se acaba la guerra. Y entonces querían llevar este oro a Japón, pero no podían hacerlo porque los americanos ya controlaban las vías marítimas, sobre todo del Pacífico. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Empezaron a enterrar este oro en las Filipinas, en Malasia, en Indonesia, y van a enterrar toda esta grandísima fortuna de 1,5 millones de toneladas métricas de oro. En 1944, el gobierno americano, el gobierno de Roosevelt, había descifrado los códigos clave de los japoneses y OCS, que son precursores de la CIA, sabían que existía este tesoro de una cantidad fantasmagórica casi, ¿no?, de oro, y después de la guerra empezaron a buscarlo. Unas personas que estaban involucradas en esta búsqueda de oro era un tal tipo, por aquí poco desconocido, que se llamaba Ferdinand Marcos. ¿Os suena el nombre? Presidente de Filipinas. Porque él trabajaba en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la guerra interrogando a los prisioneros japoneses y trabajando de traductor para el gobierno americano.